Oye, oye, tarde, y ya los locos estos entraron solos y se pusieron a trabajar. ¡Qué clase candela! Oye, Kevin, ¿qué tú estás haciendo ahí? Estamos midiendo el piso. ¿Pero midiéndome el piso para qué, papi? Déjame el barco tranquilo. No, ya, esto es un poquito marín más aquí en el piso, lo que no hace falta. Porque este piso está listo, todo el mundo te va a querer el bote. No, Kevin hizo, señores, todo lo que es el panel con la puerta. Aquí están, señores, haciendo lo que es la parte ya arriba. Ya todo el piso se midió. Aquí lo que están haciendo es buscando equidistancia, o sea, para poderlo escalar. Kevin, entonces, ¿qué, papi? ¿Qué más viene ahora? Ya estamos medidos. Ahora en 2 horas. Güey. En 2 horas. Opa. En 2 horas. En 2 horas me tiene que tener el bote lavado y en el taller. Bueno, señores, es miércoles 20 de diciembre. Dice el hombre, me dio ahora mismo, son alrededor de las 10 de la mañana. Dice el hombre que hoy montamos, vamos a ver si eso es verdad. Vamos para allá. Vamos para allá. Este, señor, el dibujo que vamos a estar cortando. Aquí tenemos todas las planchas ya programadas. Aquí, si tú pones aquí para que la gente vea esto aquí, ahí tú puedes ver una plancha empezar de cero y ver el programa entero caminar. Hasta que ya llegamos al final del producto. Están aquí los muchachones dándole alcohol, etanol, alcohol de 90. Para que la pega funcione todo bien. Está haciendo las mediciones de la banda. ¿Qué es lo que pasa? La banda tiene la borda, tiene curvas y no se puede medir de la manera con imágenes, que es la manera que más él le gusta, pues la más rápida. Este proceso es más exacto y es muy bueno para este tipo de cosas, para cuando hay curvas. No curvas así en la horizontal, sino curvas tridimensionales, que es lo que está pasando con esta borda. Entonces, para que quede bien hay que hacerlo con este aparato, que él dice que es un poco arcaico, pero que es obligatorio usarlo en este tipo de cosas. No puedo tocar el bote porque si se mueve pierde lo que sería la posición. Es una caja que está escaneando a través de un hilo. Ya el piso está cortado. Ahí les estuve mostrando unas listicas del piso, cómo lo estaban cortando. So, midieron hoy en la casa por la mañana y ahora en la tarde estoy... Supuestamente vamos a pegarlo. Pero bueno, esto sí había que hacerlo aquí. Él no había llevado las máquinas a la casa. Él no tenía en claro la morfología de este bote, o sea, la forma de este bote. Y nunca llevó la máquina. Entonces tampoco sabía que quería hacerle las bandas. Quiero hacer las bandas sobre todo, más que nada las bandas es lo que quiero hacerle. Los barcos no son simétricos, por eso él mide las dos bandas. Si hay una simetría, si hay una uniformidad, entonces así se queda con una sola pieza. Ahí está. Entonces, Kevin, ya se te puede hablar. Kevin no le gusta, le hablan, mandarse los puntos, dice. Ya estamos. No tenemos que estar... Oiga, señores, hoy en la mañana el hombre pasó por la casa, midió, pero no llegó esta maquinita porque él no creía que yo quería hacer la banda. Ya estamos cortando ya lo que es el piso. Me vine para acá en un solo día, lo vamos a terminar. Nada, señores, vamos a pegar. Pues nada, señores, un trabajo excelente, un trabajo increíble, súper rápido. Hoy en la mañana son las 12:47 de la tarde. Trabajo terminado. Muchísimas gracias, Kevin. Sabor, señores, aquí te estoy dejando en la descripción el link de los muchachones para que te lleves una excelente calidad como este. Un trabajo increíble. Ahí estamos. Estoy apurado. Tengo que irme porque tengo que terminar la plomería. Mañana quiero probar el agua. Quiero probar el agua salada con este barco y no le he hecho plumbing. Tengo que irme. Querían hacerle el logotipo ahí del canal, pero no va a poder ser ahora. Tengo que irme. Eso es laser. Eso se toma más tiempo y estoy súper busy, señores. Si no hubiese podido hacer esto hoy, tenía que haberlo dejado después de la prueba. Y me hubiese... O sea, me gustaba por eso, así poder hacer la prueba completo con el piso. Así que el logo lo hacemos en la próxima. Tengo ahí el material para poderlo hacer. Es simplemente pegar y dale. Muchísimas gracias, hermano, nos vemos. Un recorridito rapidito. Y vamos para el agua, que no hay más nada, ya, señores. Bueno, señores, cambio de planes. Creo que no voy a probar este motor hoy. Ah, porque creíste que se había acabado ahí. No. Cuando fuimos a probarlo con Rubén, Rubén vio el piso, vio todo instalado y le encantó. Y dijo, oye, vamos a cambiarle el motor. Y yo, ¿cómo que cambiar el motor? Le quitamos el motor y pusimos este. Todo fue súper rápido. Por eso en el próximo video verás cómo quitamos ese motor. En lo que debería haber sido un día de prueba, retiramos el motor y pusimos otro motor, sin probar el otro. Así que míralo cómo lo hicimos. Y así quedó finalizado nuestro bote. No te pierdas el último capítulo. En Más nos vemos.